Señal Directa. Hola, mi nombre es Karen Caraque, autora del libro Gorilas en el Techo. Y hoy les vengo a platicar un poquito de qué trata. En los años 80, Guatemala vivía una situación política muy complicada y la familia de Karen, su hermano y sus papás deciden irse a vivir a Israel. Karen no conoce Israel, sus papás no conocen Israel, nadie de su familia. Entonces, irse a vivir en un lugar tan lejano donde todo es tan diferente, pues es un shock muy grande para ella. Pero Karen es una niña muy divertida y muy ocurrente y muy curiosa. Entonces decide, pues, ni modo, a darle la... Aunque fuera difícil, pues ni modo, no tenía opción, no podía regresarse. Entonces mejor decide a sacarle lo bueno a toda la experiencia. Y pues tiene la suerte de tener unos amigos que la van a ayudar a través de todo este proceso y que juntos van a hacer una especie de pandilla en donde van a estar viviendo muchas aventuras juntos. Y esta novela transcurre alrededor de un año, y año en que también Karen pasa a ser una niña, a ser una adolescente. Entonces, con todos los cambios físicos y todos los cambios de país, pues resulta ser una novela muy divertida y creo que vale la pena que la lean. La pueden comprar en las librerías y, bueno, invito a todos aquí al público de Señal Informativa que se anime y la lea. Señal Directa.